Hola, hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Hola, escucho. hola. Hola, Ticho. Bien, creo que pues, hola, buenas noches, me dice Fátima por ahí. Ok, gracias Fátima, buenas noches. Ok, bien, creo que tengo unos problemas ahorita con el audio. Déjenme revisar qué está pasando. Veamos qué pasó por acá. Muy bien. Bien, no sé si alguien puede abrir su micrófono para probar a ver si se escucha. Hola, hola, buenas noches. Ah, ok, Buenas Diego, noches. perfecto. Ah, Te hola, buenas escucho. noches. Va, estamos, perfecto. Es que tenía unos problemas ahorita con el audio de la computadora. Ok, guys, we're going to start with topics that we well, gonna be working on tonight. You know, we have been discussing a little bit in section number two and section number one. Also, we had been discussing section number three, and we did the midterm last class. If you remember, it was on Thursday, okay? So tonight we're going to go through the section number four. We're going to start with section number four, and we're going to see, well, basically the lesson objective and the topic that it corresponds for tonight's session. Before to start, we're going to do an activity. So this activity is for constructing sentences using comparative adjectives, okay? We're going to work on an activity where we're going to use adjectives to compare two things or in this case it would be like objects or animals. So, but you're gonna see that in this exercise. Just let me show you the web page that we're going to be using for tonight's session. Okay, give me just one moment because I need to send this link. Okay, I guess we have been working with this platform before, so with Games to Learn English, right? So, but we're gonna use this exercise. So the topic is compare. That's the topic for this activity, okay? Compare. Wanna share this the link right now. Vamos a trabajar en este ejercicio. El tema es compare. Lo que vamos a hacer básicamente en este ejercicio, y lo decís un momento, es conocer cómo construimos nosotros oraciones haciendo uso de los adjetivos comparativos. Nosotros, cuando hacemos uso de los adjetivos comparativos, ya tenemos en cuenta de que vamos a tomar un objeto y compararlo con otro, un animal compararlo con otro. Incluso una persona pues, se puede comparar con otra persona. Si nosotros hablamos de darles atributos, de hablar acerca o describir a esa persona, a ese animal o a ese objeto. Ok, así que vamos a trabajar en ello. Les voy a compartir mi pantalla un segundito. Vamos a ver, aquí está. Sería este ejercicio. Nosotros le vamos a dar clic. Voy a mutear esto por acá. Nosotros le vamos a dar clic al botón Start. Ok, una vez nosotros le demos clic al botón Start, nos va a aparecer esta serie bueno, de vocabulario, le vamos a llamar vocabulario. Ok, el primer vocabulario es animals, el segundo vocabulario es people, el tercer vocabulario es things y el cuarto vocabulario es food. Creo que nos queda el de places y el de clothes. Creo que esos son todos. Places and clothes. Vale, ustedes deciden cuál quieren seleccionar. Si people, si things, or food, or places. Or clothes, or animals, cualquiera, el que ustedes decidan. Una vez ya tengamos definido qué vocabulario vamos a utilizar, le vamos a dar clic en Play y vamos a ir observando siempre la estructura que nos va a aparecer en la parte de abajo
que es la que se utiliza para comparar, ¿sí? Vamos a tomar el primer elemento, vamos a utilizar el verbo to be, más el adjetivo en transformado como un adjetivo comparativo, más el then, que se utiliza para unir la oración, con el otro objeto, en este caso animal, porque es el vocabulario de animales que vamos a estar hablando. Mirna, veo que tiene levantada la mano. Sí, ¿le gustaría comentar algo? Sí, dice que yo acabo de entrar al link y pero a mí me dan otros, no me da este jueguito, no me da la opción play, estar, perdón, no, que un solo me da unas cositas Aquí, esto. ahí. Eso no me sale, a mí me sale ya vocabularios así en diferentes para hacia abajo, así. Es cierto, a mí igual, teacher. Vale, vamos a reenviar nuevamente el enlace. Aquí está. Revisen ahora si les aparece lo mismo. ¿Les muestra lo mismo? Sí, hoy sí. Hoy En el sí. caso sale bien. Sí. Sí, me dicen por aquí que sale bien. Vale. En este caso, vale, una vez ya tengamos definido, ¿verdad? Con las flechitas aquí, el vocabulario que queramos practicar, le vamos a dar a plate. Una vez estamos en plate, aquí va a comenzar pues nuestro marcador y nos va a ir siempre indicando un tiempo que es el que nos va a dar ya sea el 100% de puntos o particionado, dependiendo nuestra respuesta. ¿Ok? Muy bien. Y aquí seleccionamos, ¿verdad? Vale, hagamos este ejercicio. Les voy a dar, creo que 5 minutos es suficiente. No, perdón. 10 minutos es suficiente para resolverlo, porque son 6 rondas. Así que en estas 6 rondas, en lo que estamos practicando nosotros este vocabulario, podemos incluso ir resolviendo pues algunas dudas que habían por ahí de algunos compañeros, mientras los demás están trabajando en este ejercicio. ¿Ok? Bien. Si alguien tiene alguna consulta, pues este es el momento idóneo para hacerlo sobre los ejercicios de la plataforma. Ay, no.
Muy bien, una vez vayamos terminando, les decía, vayamos levantando la mano. De esa manera, pues, nos vamos a dar cuenta de que pues, usted ha completado el ejercicio y podemos avanzar mucho más rápido. ¿De acuerdo? Levantemos la mano. Raise your hand. Ok, Diego ya lo completó. Muy bien, excelente. Patricia Ivette también ya lo completó. José Luis, excelente. Y yo me pasé porque hice otras dos más. Oh, hizo Es que otras dos. no se detenía, entonces seguí. Ah, bien, bien, no se preocupe. Lo bueno es practicar, ¿verdad? Ok. Okay, time is over. So we're going to move to the section number four because we have to work on some exercises. So apologies, but time is over, okay? So if you haven't finished, you can complete it later. Don't worry. Now remember, this kind of activities are just for practicing our English vocabulary. Let me stop sharing, and then I'm gonna share to you the section number four, okay? So give me just one moment because I'm verifying here some things. Your computer, there, okay, we have. Section number four. This is the topic, well, name of the unit, I mean. Okay, here. Look at this. In this section number four, we have a unit name. It is broccoli is good for you. Okay, this topic, broccoli is good for you. Once we get to the section number four, we want to see the first lesson objective. In the first lesson objective, it says, by the end of this class, you will learn vocabulary related to food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Okay, this is something important that we're gonna be working on tonight. How to express, we're gonna know how to express the food that you like and the food that you dislike. Okay, plus the vocabulary we're gonna be working on too. Okay, let's move on to the video. We want to see a word pyramid, okay? I mean, food pyramid. You know, probably you had seen this kind of pyramid. It's for food. It's just for food. And you can see here, it's divided into different sections. Okay, here we have. Look at this. I'm going to play the video later, okay? But look at this. If you see here, there is divided like in I mean, five, six different sections. Okay, we have the grains like lowest one. We have fruits, vegetables, meat, and other protein, dairy, and also fat, oil, and sugar. Okay, if you see, these are like the food pyramid that we wanna be discussing on tonight. Before going through, I wanna practice some vocabulary here, but wanna play the video in order to do that. So in that way, wanna be listening the pronunciation, wanna be listening how to use these kind of words in sentences.
Okay, so let's just play this video, and then we're gonna be I will be extending more information related to this vocabulary. Okay, we're also gonna be practicing this vocabulary, some exercises that I have for you. Pay attention, please. El audio teacher. Okay, thank you for letting me know that. I always forget to shirt design because it's not automated. Like, you know, sometimes it'll be like the checklist in order to share the audio, but it's not. So, let's play this video again. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all this stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. For example, my sister likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary. Teacher, no le escucho nada. Okay, I'm about to just, I was just muted. Well, I was telling you that well, we're going to be working on activity, but it's going to be a little bit different from the one that he said, in this video. Because what I'm going to do is to create breakout rooms. So that's mean you're going to be working in pairs. Probably the group is going to be, it's going to work in trios, but don't worry, okay? So it's the purpose for this activity is just to practice this vocabulary. What are we going to do? Well, basically what we're going to do with this vocabulary is to create
like questionary, like a conversation, asking someone else, well, in this case, your classmate, asking your classmate, what are the food, okay, in this case, the ones that's rated for each one, for instance, if we're talking about grains, what grains in this area does that person like? Básicamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, perdón. Muy bien, vamos a crear como una especie de cuestionario, pero basados en una conversación, en la que nosotros le vamos a preguntar a nuestro compañero, según el área que tenemos aquí del Food Pyramid, la pirámide de comidas, vamos a buscar, según el área, cuáles son las cosas que nos agradan y cuáles son las cosas que no nos agradan, que no nos gustan, ¿ok? De cada área. Por ejemplo, José le puede preguntar a Sandra. Sandra, en los granos, lo voy a hacer en español para que tengan una idea, pues más clara lo que vamos a hacer. Le puede preguntar a Sandra. Sandra, en el área de granos, ¿cuáles son los alimentos que a ti te gustan y cuáles son los alimentos que a ti no te gustan? Entonces, Sandra va a comenzar a decirnos, ok, if we're talking about grains, I like bread, cereals, crackers, but I don't like rice, noodles, and pasta. Que okay, eso es como un ejemplo, ¿verdad? Una oración de ejemplo. Traducido al español, sería como, si hablamos del área de granos, pues a mí me gusta el pan, me gusta el cereal, y me gustan las tortillas. No me gusta el arroz, tampoco me gusta la pasta. Y así puede pues ir la persona explicando a ese cuestionario que nosotros le vamos a crear a nuestro compañero o compañera para que vaya respondiendo. Básicamente es decir, I like más las cosas que le gusta y I don't like más las cosas que no le gusta, ¿ok? Por cada uno de estos. Así que vamos a crear una pregunta para los granos, una pregunta para los frutos, una pregunta para los vegetales, una pregunta para los lácteos, para las carnes y otras proteínas y para las grasas, aceites y azúcares, ¿verdad? So we're gonna be working on this activity right now. So I will repeat, no sé si antes de irnos a los breakout rooms, antes de crear los breakout rooms, perdón, ¿existe alguna pregunta que queramos hacer sobre el ejercicio? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? No. Si en el grupo hay tres personas, cada uno pues debe hacer su propio cuestionario y preguntarle a sus compañeros, ¿sí? Recuerden, no solamente es una persona pregunta, la otra contesta. Deben intercambiar roles, ¿sí? Si, digamos, Mario le pregunta a María, luego María le tiene que preguntar a Mario. ¿Sí me doy a entender de lo que vamos a hacer ahorita en los breakout rooms? ¿Sí? ¿Thumbs up? ¿Thumbs up? ¿Thumbs up? Si se comprende lo que vamos a hacer ahorita, por favor, un thumbs up. Teacher. Dime. Sería de los siete, vamos a hacer si nos gusta o no nos gusta. Correcto, de los siete. Por ejemplo, Sandra le pregunta sobre los granos a Elisa. Ok, Elisa, de los granos, ¿cuáles te gustan y cuáles no te gustan? Claro, la pregunta sería en inglés, ¿verdad? Y entonces Elisa va a responder, a mí me gusta el pan, me gusta el cereal, me gustan las tortillas. A mí no me gusta, dice Elisa, el arroz y la pasta. Por poner ejemplos, ¿verdad? Ok. Muy bien. Y así va preguntando después, a ver, Elisa, y en el caso de las frutas, ¿cuáles son las que te gustan? Ah, pues en las frutas me gusta esto, esto y esto, pero no me gusta esto, esto y esto, ¿sí? Y si no está el objeto, no, perdón, si no está la fruta o el alimento, lo vamos a llamar de forma generalizada, el alimento que no nos gusta aquí, nosotros lo podemos incluir en cualquiera de las áreas según corresponda, ¿verdad? Si es una fruta, pues lo agregamos en frutas. Si es en vegetales, en vegetales. ¿Sí me doy a entender ahora?
Sí, no. Sí. Vale, entonces ahorita voy a crear los breakout rooms, trabajen Resta y ver luego. cómo formularíamos la pregunta. Vaya, la pregunta se los estoy dando en español para que ustedes la vayan a crear en inglés. Les decía, por ejemplo, Melvin, usted le puede preguntar a Fátima. Fátima, en el área de granos, si nosotros hablamos de granos, es una conversación, recuerden, ¿verdad? En el área de granos, ¿cuáles alimentos son los que no te gustan? ¿O cuáles alimentos son los que te gustan? O sea, es a mantener una conversación en la que Melvin le pregunta a Fátima y Fátima responde, ¿sí? Fátima le pregunta a Melvin y Melvin responde. No sé si me voy a entender. Sí, Sí, teacher. sí, sí. Bueno, Vale, pues, ajá, si quieren un ejemplo en inglés, will it be like, okay, Fátima, if we're talking about grains, what are the foods you like? So, Fátima will start answering like, well, I like bread, I like cereals, but I don't like crackers and rice. Something like that. Luego viene la otra persona y le pregunta a la otra, ¿sí? O sea, se cambian los roles. Muy bien, comencemos a trabajar en ello. Voy a abrir los breakout rooms en este momento y van a ser asignados, pues, automáticamente. Recuerden, esta es una conversación, más que una preguntas y respuestas, es una conversación, ¿verdad? ¿Cómo incluir este tipo de preguntas dentro de una conversación? ¿O cómo mantener, mejor dicho, una conversación con este tipo de preguntas? ¿Ok? So, let's start with this activity, and I'm going to open all rooms right now. Once you receive the invitation, please click and join. Join, please click on join. Join the room. Okay, good, wonderful. Vamos a mirar las preguntas. Bueno, las preguntas ya las dijo el. Ya sabes lo que I don't like. En este caso, ¿quién preguntaría? Por ejemplo, I like vegetales, no sé cómo vegetales. Ajá. I like broccoli. I like carrots. I like lechuga, no sé cómo dice. Y I like tomatoes. Fátima. Fátima, Patricia. Y yo a cualquiera de las dos, no sé. Ok. Podríamos comenzar saludándonos normalmente, ¿verdad? Cada quien puede decir un saludo. Okay. Así que yo voy a empezar, quizás le voy a hacer la primera pregunta a Patricia y le voy a decir, what protein do you like? ¿Qué proteína le gusta? Okay, hello Vicky, I like beef, chicken, beef, so I don't like I don't know, sí. Ajá, si no hay trate la manera de dar la respuesta así adaptada a la pregunta. Y luego usted le puede preguntar a Fátima, what kind of fruit do you like? Okay. Fátima, in the area of grains, which fruit do you like? Strawberries and orange. Okay. Y Fátima me preguntaría a mí, what vegetable
do you not like? Puede ser, ¿verdad? O si no, pues hace la pregunta que usted desee. Teacher. Hola, teacher. No era el teacher. No, escucha. No, ok, ahora sí. Hola. Mire, pues, ¿cómo hacemos para tener la pirámide para estarla viendo? Porque no me acuerdo qué tanto había ahí. Oh, vaya, se los comparto yo si gustan. Por favor. Aquí está. Gracias. Ahí está. Perfecto. Medio largo de tu Vaya. Va. Bueno, le voy a preguntar, o sea, tenemos que ir haciendo preguntas. Yo le pregunto a usted, después usted me hace una pregunta. Ay, se me hace chiquito, eso no lo alcanzo a leer. ¿En eso? Ahorita, bueno. Empecemos por el área de granos. Vaya. In area of grains that you like. Ay. Hola Claudia, es una conversación. Hola. Es una conversación. Un saludo. Hola Claudia. O sea, no son solo preguntas entonces. Es una conversación ocupando esa. Ocupando las esa preguntas. Estoy mal yo. Va, entonces. Saludemos. Hello, ¿cómo se llama usted? Claudia. Claudia. Hello, Claudia. Usted me contestaría a mí, ¿verdad? Hola, Sandra. Va, y ahí le pregunto. Ajá, Sandra, sí. Y de un solo nos vamos a las preguntas. No, me pregúntenme, hola Claudia, ¿cómo estás? Y yo le digo, fine, thank you. Y luego usted me pregunta. Okay. Hello, Claudia, how are you? I'm fine, thank you, Sandra. Ajá, pregunta. Ahora... Ahí, thank you, me dijo, ¿verdad? Va. Sí. Pregúnteme qué sí. Me gusta. Va, pero vamos a hacer por áreas primero, ¿verdad? Vaya. In area of rinds that you like. En el área de granos. Me tengo que mover, les dejé la captura de ese video aquí en el chat para que lo puedan visualizar. Sí, revisen a ver si les aparece. Ahorita lo vamos a ver ahí. Gracias. ¿Les aparece? Solo confirmen si les aparece. Ahorita todavía lo estamos viendo ahí. No, no, me refiero en el chat. En el chat. Sí, hay un mensaje. Sí, dicho. Bueno, sí. Perfecto. Bueno, ahí lo pueden descargar, ¿verdad? Y pueden consultarlo si gustan. Ok. Hi, Alfredo. Good evening. Can you hear me? Alfredo? Hi, good evening. Hola. Hola. Hola, Ever. Hola, Melvin. Verdad. Ya lo estamos armando, pero verdad que estamos bien así. Lo vamos a decir solo la primera que hemos armado porque solo es una. Okay. Ever me preguntaría a mí. Pregúnteme, Ever, por favor. What do you like, oil and sugar? I like candy and potato chips.
What don't you like? I don't like butter and oil. Así más o menos lo vamos armando, teacher. No sé si está bien. Yes, I guess we have... sí está perfecto en sí la conversación. Es preguntar y el otro responde, el otro pregunta y el otro responde, ¿verdad? Solamente que quizás les sugeriría utilizar este tipo de preguntas. Se las voy a compartir aquí en el chat. Ok. If we don't. Veamos, aquí estaría una, para que suene un poquito más natural, ¿verdad? You don't like. Ahí está. Es básicamente la misma pregunta. Lo único que en una es pregunta cuáles son las cosas que le gusta y la otra cuáles son las cosas que no le gusta. Ahí se los he dejado en el chat para que lo revisen, ¿de acuerdo? Y después responderíamos como salió en el video. Y después responden I like, I don't like, dependiendo de la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, si Ever le pregunta, okay, Melvin, if we're talking about grains, what are the foods you like? Y inmediatamente usted puede, puede decir, permítame. Okay, Everett, well, I like bread and crackers, okay? Y luego pregunta, if we're talking about grains, what are things that you don't like? So, usted, Melvin, empieza a responder, oh, the things that I don't like are pasta, rice, noodles, okay, crackers. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Lo que no, a usted no le gusta. O sea, en ese caso sería responder en general todas las categorías, no una en específico. Específica, por eso se los puse ahí como un asterisco, para que ustedes okay. Puedan utilizar. Revise el chat, ahí le puse grains, así, para que usted pueda sustituir la categoría. If we're talking about grains, if we're talking about oil, I mean fat, oil, and sugars, if we're talking about proteins, ¿sí? Y sería por todas las categorías. Sí, o sea, pero esto es una sugerencia de preguntas. Ustedes pueden crear sus propias preguntas. El objetivo aquí es que suene un poco más natural. No les estoy diciendo utilicen esta misma pregunta para todo, sino para que vean un poco cómo va la estructura. No sé si me voy a entender. No es que van a utilizar esta pregunta para todo, ¿verdad? No es que van a decir siempre, if we're talking about grains, what are the foods you like? No, traten de hacer una conversación donde las preguntas suenen más naturales, como que estuviésemos con un amigo o con un familiar hablando acerca de alimentos. ¿Sí? ¿Verdad, no sé que si se puede, ¿verdad que se puede hacer como que yo le pregunte a él qué me gusta? ¿Qué le gusta? Y luego él me pregunte a mí qué no me gusta de esa categoría. Para exactamente, que... exactamente, correcto, ¿sí? Para sí no estar preguntando los dos la misma cosa. Exacto, correcto. Esa es la idea, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces trabajemos en eso. Me voy a mover un momento a bueno, otra sesión. Ok. Bueno, entonces, Melvin, ahí nos cambia un poco la estructura. Sí, porque tendríamos que hacer como una conversación, o sea, como iba a decirles, hi, Ever, y comenzaríamos a preguntarnos. Ajá, y esta pregunta que nos ha dado. Es de la Cati, está buena la pregunta, es la que les estaba diciendo, solo que ahí.
Hola. Hola, Cristian. Fíjese que estoy teniendo problemas con el Inter porque cada ratito me está sacando de la plataforma y estoy entrando y cuando entro ya no sé, Ya no le aparece no he este entendido. asignado el breakout room, ¿verdad? No sé si le aparece en la parte Ajá, o sea, superior. Ajá, continúe. es que sí, o sea, me metí a la sala de aprendizaje y todo, pero me saca de con la compañera que estoy, me saca de la plataforma, luego vuelve a reiniciar y así estoy ahorita desde que inició la clase. Ah, ok, comprendo. No sé qué problema, pero siempre, a veces no es el Inter y no Sí, sé sí. si es la plataforma. Sí, muy probablemente sea la plataforma que no nos está permitiendo poder trabajar con la compañera. Con Fátima está, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a traer a Fátima para acá. A ver si se nos une. Un segundo. Bueno, me voy a mover al room 6. Vamos a ver si está Fátima por ahí para decirle que regrese a la sala principal para que pueda trabajar con usted. Hola, Fátima, ¿me escucha? Hola, sí. Vaya, fíjese que Cristian está teniendo problemas con la plataforma, me indica. Lo que estaba tratando de hacer era moverla a usted como a la sesión principal. No sé si le puede dar aceptar para que así pueda ir a trabajar con Cristian ahí en el lobby. Ah, pero ya le mandó porque no me ha caído Vaya, notificación. ahorita lo voy a enviar. ¿Lo recibió? No. No le aparece. No. Permítame entonces. Sí. Sí. Creo que sí, ¿verdad? Sí, Sí, señor. ahorita. Bueno, excelente. Estuve realizando algunas de las diferentes áreas, por ejemplo, me quedé en la de carnes y proteínas. Las Okay. preguntas son iguales como las que hicimos al inicio. Solo podría ser como que Entre el teacher. Hi, teacher. Hi. Hello, Wendy. Hello. Hi. Hi, teacher. ¿Cómo van? Bien. Bien. Okay, ya están terminando. Sí, ya. Ok, perfecto, excelente. En un minuto vamos a regresar a la sala principal. ¿De Okay. acuerdo? Muy bien. Okay, está bien.
Le envié un mensaje, Cristian, cómo quedaría la primera pregunta, bueno, del cuestionario, del área de granos. Creo que se salió Cristian Teacher. Sí, eso parece, pero es que estaba teniendo como problemas con el internet, dijo. Ah, pero no se preocupe. Ahorita, bueno, se están regresando todos. En un par de segundos, pues la mayoría va a estar de nuevo en el lobby. Y vamos, bueno, le voy a dar un par de indicaciones, ¿verdad? Antes de irnos, porque quiero resolver unas situaciones con respecto a la plataforma. Y por ahí un par de ejercicios que no se han podido completar, bueno, que algunos de sus compañeros no han podido completar. Creo que la mayoría está de regreso, ¿verdad? Veamos cuántos tenemos aquí. Sí, ya estamos todos. Okay, guys. We have been working in creating this conversation. You're gonna have the opportunity to set up some things for, have like a better conversation for tomorrow's class. Vamos a dejar la conversación pendiente. Bueno, de esta forma incluso ustedes le pueden dar sus retoques, ¿verdad? A esta conversación y mejorarla si es posible. Lo vamos a hacer, la práctica de conversation, la del speaking, práctica del speaking, lo vamos a hacer el día de mañana. Vamos a intentar, pues, el día de mañana estar puntuales a las 8, para que nosotros comencemos con esta actividad. Simplemente va a ser una práctica, el speaking, con la conversación que ustedes ya crearon. Ahorita, en estos 6 minutos que nos quedan, solamente quiero que arreglemos un par de cosas en la plataforma. Pues han dado problemas por ahí, un par de ejercicios. No sé si está Leti por aquí. ¿Estará Leti? Sí, teacher, por acá estoy. Ah, vaya, muy bien. Usted me escribió hoy temprano, ¿verdad? Para resolver un problema, pues, con uno de los ejercicios. Específicamente usted mencionaba el 3.2, ¿verdad? Tengo tres, teacher, en sí. No, Ah, pero vaya. del 3.2 tengo dos que no me los aceptó y no sé dónde está mi error. Bueno, ya vamos a Porque revisar. No se preocupe, que muchas veces no es error suyo, sino de la plataforma, que a veces por un puntito, un símbolo, nos da problema. Ya vamos a revisar eso. Lo vamos a hacer, le decía yo en su momento que lo vamos a hacer aquí en la videoconferencia, porque puede ser que aparte de usted, pues alguien más no haya podido completar el ejercicio y de esa forma, en la videoconferencia que va a quedar grabada, pues lo pueden revisar luego, ¿verdad? Se pueden dar cuenta y lo pueden resolver para los que no se conectan a las videoconferencias de forma sincrónica. Bueno, veamos, denme un segundito, le quiero compartir la pantalla por acá. Vamos a irnos al ejercicio 3.2. Dice este que está acá. Y la indicación nos dice, instructions, look at the pictures and answer correctly about the professions of each one. Remember, capital letters are necessary and in the period at the end is not necessary. Oh, ok. Creo que por aquí iría quizás la situación con este ejercicio, Leti. Intentemos, bueno, usted, vamos a ver. En el ejercicio usted me ponía en el 5, lo que este era, what's her job? Usted Mire, ponía. el que no me salió, porque hay unos que sí me salieron, el que no me salió es el que dice cook chef. Que ¿Qué número debería estar es? cheese a cook chef. Ah, veamos. Esta, ¿verdad? La número. Ese, correcto, ese no me lo acepta. Is a good. El es Bueno. el 11. Sería el 11, ¿verdad? Ah, el 11. Ajá. Sí, ese corresponde, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, tienes Ajá, razón. sí.
no va contractado entonces, teacher. Pero no, es que vamos a probar, vamos a probar a ver qué pasa con este ejercicio. Ah, okay. Vamos a enviarlo. ¿Estaba? No, no. He's a good chef. No, ¿verdad? Probemos contractado. It's good chef. ¿Alguien ya resolvió este ejercicio? Sí, yo. Yo también. ¿Cómo lo tiene? Solo he's a chef. He's a chef. Ah, entonces no es necesario el good. Ay, que tenía good. He's a chef. He's a chef. Veamos. Ahí está. De esa manera sí, sí nos aparece de forma correcta. He's a chef. Bueno, muy bien. Okay. Excelente. En mi caso me dio problema el que dice cashier, de cajera. Ah, oh, de cashier, la número 15. ¿Qué le colocó a usted? She's a cashier. Así es. She's. Ok, cashier. Vamos a ver. Cashier. Ya. Bueno, de esta forma sería la forma correcta, según. Quizás por el apóstrofe que le ponía, porque el cheese lo hacía. Vamos a ver si nos tira. Lo toma de las dos formas. Ah, se puede de las dos formas. ¿Sabe? Fíjese que la plataforma, yo creo que les explicaba a los de la clase, bueno, los que estuvieron conectados a la clase el día jueves, que la plataforma reconoce únicamente este apóstrofe, que es como un palito. Hay otro apóstrofe que es como más inclinado. No sé si se logrará apreciar en en pantalla, ¿verdad? Pero los apóstrofes son totalmente diferentes. Aparentemente, en la plataforma muchas veces aparece como que si estuviese inclinado. Pero a la hora de responder, nosotros debemos colocar este que está aquí, que es el como que tiene un palito, ¿sí? Que es un palito recto. Así que ese es el que debemos utilizar. Porque la computadora tiene ambos. Tiene ambos apóstrofes. Así que cuidado con eso. La otra que no me sale es la que dice he's a security guard. Ah, he's a security guard. Security guard, ajá. Vamos a ver. ¿Cuál es? Ah, pero en este caso es she, porque es una ella. She is a security guard. Pero es she, o she is. Vamos a revisar. She's a security guard. Sí, es con she. Porque es una mujer. Ahí es cierto. Quizás ahí está mi error. Vale, revisemos entonces el ejercicio. No sé si hay otro ejercicio que tengamos problema, que lo resolvamos ahorita entre todos. Y ahí en el... Quiero ver. En el... Ah, pero eso es en la primera, teacher. En el 1.10. La sección número 1, vamos a revisar. Ajá, ahí me faltó. Vamos a ver, sección 1. Si hay alguien que tenga pendiente, ahorita es momento idóneo para poder resolver esos ejercicios que están pendientes. Yo igual la sección 3.10 no la he resuelto, pero porque yo no he podido. Ajá, vaya, perfecto. Veamos por acá la... Ahorita vamos a trabajar el 1.10 y luego vamos a las 3.10. Las indicaciones para este ejercicio dice que debemos hacer un scrambled. Vamos a descifrar las preguntas. Ok, aquí es ordenarlo. Veamos. ¿Cuál de todos estos, del 1 al 5, es el que tiene inconveniente usted? Quiero ver. Espéreme, el que dice at star, ¿cuál empieza así? Quiero ver qué número. La número 3. Ajá, correcto. Uh-huh. Esta es la que... Uh-huh. Ok. Bueno, vamos a ver la respuesta. Posibles. Vamos a ver, por aquí están las respuestas. Vale, copien. No copien. Solamente es para ver si hay algún error por acá en las respuestas. ¿Hay respuestas por ahí escondidas? Sí, vaya, en la número 3 es
Así, aquí. Vaya, hay formas diferentes de poder, utilizar pues, las oraciones. Ordena las oraciones. En este caso, tenemos la primera opción que es escribiendo Does this class start at 8 o'clock? Esa es la número uno. La número dos, Does this class start at 8 o'clock? De esta manera, ¿sí? Creo que la diferencia tiene que ver con el punto, el period, este puntito que está al final. O sea, se los acepta con punto o sin punto. Se los acepta también en mayúsculas, con puntos o en mayúsculas sin punto final. ¿Intenten de esa manera? Teacher, sí. En esa el problema también es el apóstrofe. A mí me lo agarró copiando lo de la parte de arriba. Sí, ¿verdad? Copia. Ajá, sí, es que el apóstrofe es bien complicado porque a veces... Bueno, si ustedes se fijan, creo que por aquí estaba algo bien evidente, miren. En el número 2, si no me equivoco. No, no era en el 2. Probablemente era en el... No recuerdo muy bien. ¿Dónde estaba ese ejercicio? No, no me aparece. Vale, pero en este caso, usualmente traten de utilizar, bueno, intentar con el apóstrofe que es como un palito y con el apóstrofe que es como una especie de palito inclinado, ¿sí? Uno que es recto y el otro es inclinado. Así que intenten con los dos. Búsquenlos en sus teclados de su teléfono o de sus computadoras. Identifiquen dónde están y prueben con los dos en los siguientes ejercicios que van a estar trabajando. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene otra consulta? Perdón, el 310. Ahorita lo revisamos antes de que se nos olvide. Ay, disculpe que la haya interrumpido. Me iba a decir algo. ¿Hola? Creo que alguien iba a decir algo y le interrumpí. No, era de la misma, teacher, pero ya se fue allí. Veamos esto. Vaya, ya vamos a revisar el otro entonces. Okay. En el 3.10, por aquí me decía 3.10, ¿en cuál de estos ejercicios? Del 1 al 6, ¿cuál es el que tenemos problema? No, o sea, que no los he podido resolver. Ah, simplemente pero, que no los he podido resolver. Ajá. Eso pero es porque ha intentado o porque no ha intentado. Lo intenté una vez, pero no muy concentrada. Entonces, vaya. No pude ojo con esto. La... Vean esta situación que está con aquí, con los apóstrofes. ¿Sí? Utilicen ese apóstrofe, el que se muestra en pantalla, o sea, el que es como un palito. ¿Sí? Vean, es sí. De esta forma. Si utilizamos este, bueno, creo que ahí se ve evidente, ¿verdad? La diferencia entre uno y otro. Vaya. Entonces eso sería. En este solamente tenemos que poner la profesión con lo que ahí dice o podemos poner otra cosa. No, tiene que ser según el ejemplo que les aparece aquí, por ejemplo. Solo con el de la oración, ¿verdad? Sí, correcto. Okay. Es correcto. ¿Sí? Uh-huh. Aquí dice, escriba cada oración de las diferentes maneras posibles. Sigue el ejemplo. Dice, no necesita colocar el punto final a su oración, ya está colocado. Simplemente es, si ustedes observan, aquí ya inmediatamente está colocado, ¿verdad? Aquí al final, aquí donde está sombreado. Así que por eso no es necesario. Aquí simplemente es solo escribirlo de una manera diferente. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de los adtips, podemos hacerlo de esta manera o de esta manera, utilizando el verbo to be o utilizando un phrasal. Un noun phrase. Un nombre frasal. Bien, entonces, este ejercicio no, ¿verdad? Me decían por aquí que regresara al número uno. Vale, indíqueme en cuál ejercicio tenemos problema. Era siempre en el 1.10. Ajá. La que inicia con, you got time, lunch, do it. No sé cuál número es. Es la número 2. Ah, ya la vi. Sí, esa es. Sí, vaya, revisemos las respuestas. La número 2. Las opciones son, what time do you eat lunch? What time do you eat lunch?
What time do you eat lunch? Con punto. Y what time do you eat lunch? Con punto. En mayúscula y en minúscula. Les acepta de dos. Así como está aquí, mire. What time do you eat lunch? Y la otra que dice study you English, ¿cuál será? Study. ¿Cuál es esa? Esta, la número cuatro. When do you study English? Esta puede ser de esa manera, mire. When do you study English? ¿Quién no necesita period realmente? Porque tiene el signo de interrogación al final. Y de un examen, teacher, del C, ahí dos me faltaron. Vale, el examen C. Vale, chicos, para los que pues no tienen ningún problema con las secciones, si gustan, pues no, creo que ya nos podemos retirar. Si no, pues se quedan viendo pues lo que estamos intentando resolver con el resto de sus compañeros. Así que agradecerles su asistencia por los que se van a retirar ahorita y recuerden que el día de mañana a las 8 de la noche siempre vamos a estar aquí en la videoconferencia. Conéctense y trabajemos los ejercicios de la plataforma. Así que buenas noches a todos los que se van a retirar ahorita. ¿Okay? Los que se quedan, pues sigamos revisando la parte de los ejercicios. Veamos los midterm. ¿Me decían cuál ejercicio? El C. El C. Veamos ejercicio C. Ok. El que dice no picture the heart there are in. Ok, no picture the heart. Aquí es un scramble, pero no la oración. En este caso, de igual manera. Solamente tenemos que ordenar, ya sea pues, de esta forma, utilizando el there is y el there are, de inicio. There are no pictures in the heart. Así. Así como está acá. Espérame. There are no pictures in the heart. No picture in the heart. Correcto. La otra es la que dice in there aren't. La número 3, aquí está. Seguido de eso. La siguiente, ¿verdad? Mire, sí, aquí está. There aren't any contains in the dining room. Aren't any contains. Contains in the dining room. In the dining room. Vale. Yo creo que ya con eso ya me tiene que aceptar y si no, pues no sé. Vale, de acuerdo. Vale. Entonces, eso sería todo, ¿verdad? No sé si hay alguien más que quiera resolver otro ejercicio que podamos revisar en este momento. Si no, pues vamos a dar por finalizada la videoconferencia. Así que agradecerle su asistencia a los que se quedaron, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana, siempre a la misma hora, 8 de la noche. Gracias, teacher. Cuídense, bye. Bendiciones a todos. Hey, teacher, good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night to everyone. See you tomorrow.